¡Feliz día para todos mis niños! ¿Cómo están? Hoy vamos a comenzar nuestro día bailando porque hoy es un día de fiesta. Les voy a contar por qué. Resulta que hoy es el día de las maestras. Hoy es el día del maestro en Colombia. Así que le vamos a decir ¡Feliz día, maestras! A todas nuestras maestras del GAR. Entonces, nos preparamos para bailar. ¡Eso! ¡Bailen, bailen, bailen! ¡A mover este cuerpecito! Muy bien. Ahora que ya nos saludamos bailando y felicitamos a nuestras maestras, le voy a contar a todos qué vamos a hacer hoy. Hoy me van a acompañar a hacer un juego, porque estamos trabajando el tema de la ciudad. Hoy me traje un saquito mágico. En este saquito hay unos carros de colores. ¡Ta, ta, ta, ta! Miren los que tengo acá. Tengo carritos amarillo, morado, azul, verde, naranja y rojo. Hay carros de muchos colores, como el color de nuestro arco iris y de nuestro sol también. Hay muchos colores en este salón de Gimmel virtual. Y ustedes van a soplar para ver qué va a salir de acá. Tenemos que poner junto lo que va junto. Tenemos que colocar los carritos que salgan de acá. Los vamos a poner como que sea igualito a los que están aquí. Así que ahora, vamos a soplar, sople. ¡Magia! ¿De qué color será el primer carrito que va a estar aquí? A ver, soplen, soplen. Y salió un carro amarillo. ¿Será que este es igual a este que está acá? ¡No! ¿Será que es igual a este? ¡Ah, ah! Porque ese es naranja. Este no es igual. ¿Será que es igual a este? ¡Sí! Entonces lo vamos a pegar acá. Nos falta más. Vamos a ver. Soplen, soplen. A ver, ¿será que sale el rojo? ¿O será que sale el azul? A ver. ¡Sí! Salió uno de color rojo. Y vamos a buscar dónde estará el carro rojo que es igual a este. ¿Aquí? ¡Paro! ¡No! ¿Acá? ¡No, no, no! Así que lo vamos a pegar acá. Rojo con rojo. ¿Cuántos carros rojos hay? Dos. ¿Y amarillos? ¿Cuántos amarillos hay? Una y dos. Hay dos carros amarillos y dos rojos. Vamos a seguir buscando. ¡Sople! ¡Más fuerte! A ver, ¿de qué color será el carro que está acá? Una pista. Color de las hojas de los árboles. Es color como el brócoli, ñami. A ver, ¿quién adivinó? Sí, es de color verde. A ver, ¿dónde lo iremos a pegar?
acá. No, no, no. ¿Será aquí? ¿Será que es igual a este? Ah, ah. ¡Iguales! Así que lo vamos a pegar verde con verde. Ahora tenemos dos carros verdes. Uno y dos. Vamos a buscar a uno. Sigamos buscando. ¡Sople! ¿De qué color va a salir ahora el carro? ¡Más fuerte! Vamos a ver. Les voy a contar. Este color se forma del rojo con el amarillo. A ver. ¿Qué color será este carro que se forma con el rojo y el amarillo? ¡Naranja! ¡Nya! A ver, ¿dónde irá este carro naranja? ¡Acá! Lo vamos a pegar. ¡Guau! Tenemos dos carros rojos. Dos carros naranjas. Dos verdes y dos amarillos. ¡Sople! Vamos a ver qué carro va a salir de aquí. ¡El morado! Salió el carro morado. El morado sale del color azul y del color rojo. De esa mezcla sale el color morado. Vamos a ver. ¡Ay! Lo conseguí muy rápido. Vamos a pegar el carro morado. Ahora tenemos dos carros moraditos. ¡Uy! Sí que hay un trancón en esta autopista. Esto se llenó. Se llenó de carros, pero nos falta uno. Y está aquí. Hola, carro de color azul. Llenamos todos los carros iguales. Conseguimos el que era igualito. Al amarillo. Al morado. Al azul. Al verde. Al naranja y al rojo. Completamos esa autopista. Ahora les voy a contar qué vamos a hacer el día de hoy. Para hoy vamos a necesitar un gotero. Si no tienes gotero, también funcionan copitos o hisopos. Vasos. Agua. Pintura, hojas, marcadores o colores. Y lo más importante, vamos a necesitar algodón, pegante y una tijera. Vamos a recortar la hoja en varios cuadritos. Y van a quedar de esta manera. Ahora con el pegante vamos a pegar el algodón. Uno en cada hojita. Pueden ser cuatro, pueden ser cinco o pueden ser seis. Los que tú prefieras. Vamos a comenzar a hacer un sol. Vamos a trazar líneas de color amarillo. Ahora vamos a diluir un poco de nuestra pintura en agua y así va a ser más fácil para utilizar el gotero. De esta manera vamos a estar trabajando pinza al apretar el goterito y vamos a empapar, vamos a llenar de pintura nuestro algodón. Y de esta manera lo vamos a transformar en un hermoso sol de esos que salen en la ciudad.
Lo vas a hacer tantas veces necesites hasta rellenar el algodón. Si no tienes gotero, lo puedes hacer con un hisopo. Ahora vamos a hacer una manzana. También le podemos hacer la hojita con el color verde. Nuevamente vamos a diluir nuestra pintura en agua. Ya sabes, para que sea más fácil de usar con el gotero. Lo vas a ir colocando en el algodón hasta rellenarlo por completo. Te lo muestro también con el copito. Vamos a hacer otra figura con el color naranja. Fíjate bien. Vamos a hacer una hermosa naranja. Esta la voy a hacer solo con copito. Para que veas que también lo podemos hacer de esta manera. Y de igual forma estaremos trabajando nuestra motricidad fina. Y por último, vamos a hacer una tortuga. Comenzamos por la cabecita. Vamos a hacerle ahora su cuerpo. Y le haremos cuatro patitas. Miren bien. Sus cuatro patitas y una colita. Realizamos el paso de diluir la pintura. Revolvemos rápido, rápido, rápido. Y ahora la vamos a pintar. Recuerda rellenar todo el algodón. Y así nos van a quedar nuestras figuras. Y de esta manera terminamos nuestro día de fiesta y de colores. Que la pasen súper bien, que tengan un hermoso Kabbalah Shabbat y que disfruten mucho estos días de descanso en familia. Los quiero mucho. Bye, bye.